I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. You can run, Annette, but you can't hide. Usando las frases cliché. A ver, checa su equipo, a ver qué tiene. Es malo. Oye, ¿no podemos asaltar a alguien y volarle las armas? Déjame su escopeta un rato. Ya, ya, no. Una escalera, pero... A ver, atrás ya ves esto. Es la que quiero... ¿De dónde veníamos? Ah, de acá. Allí hay una, atrás había una escalera. Ajá, y aquí no se mueve, entonces. Ok, ok. Fuertemente activar para la luz, ¿no? Arribita. Aquí. Digo, ahí. Aquí. Ajá. Mira. Entonces, ¿será para apagar los ventiladores o para activar la cosa de atrás? L2 y R2. Es como un arma secundaria. It's secret weapon time. Era robot. Ok. Entonces ya para pasar. ¿No? A ver el de arriba. Candy from a baby. Eso lo siento como Batman. Ajá, es que ¿sí? Batman tenía esos aparatitos, entonces. Pero obviamente ahí él ayudaba bastante porque él tenía la visión de detective. Entonces ya detectabas todo. No, es que lo tienes equipado como arma. Ya hice una petición la semana pasada, pero hace falta un recambio para la pulsera cuanto antes. Necesitamos una para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal. En otras palabras, mi equipo y yo no podemos ir donde necesitemos para hacer nuestro trabajo, así que no quiero que nadie nos acuse de escaquearnos. ¿Cierto? Ya está. De semana 1. Sigue viva. Okay.
eso abrías las puertas. Y me imagino una bala. Que vengan, ¿no? Incluso ya darles la vuelta. Ajá, darles la vuelta. Ahora pasa. Incluso le puedes dar una vuelta. Eso. Sí, pero deja que se vaya acercando más para ti. Ahora sí. Porque si no, aparte que estos se te avientan. ¡Uy! Parece. Sí. Uy, por aquí. Ay. No. Para que ya. ¿Sanet? Sí. Got you now. Ay, no me vio. Es lo que te iba a decir. Running, Annette. Si las rompo para que yo pueda pasar por ahí, no sufra. Más fácil. Mi madre. Usa la pistola, ¿no? Como linterna. Y a ver si revela algo, ¿no? Un paso. Una persistent bastard, aren't you? ¡Ah! El Mister X. A puta. Achis, pues. Entonces, pistola. Pues a ver, aquí te. Mira arriba. Aquí está. Sin perdónalo, señora mamá de Mister X. En serio, pues. Tienes que alejarlo, regresarte para que te dé tiempo de activarla. O sea, aquí lo que tienes que ver es
sacudirte de cierto lado para dejar un hueco. Ah, qué menso. ¿La mensa de la granada? Sí, sí, la mensa. Sí, sí. Pero deja que esté más cerca. Ahora. Ahora. No, sí, 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 pero te fuiste a estampar. Dio mandatazo de ciego. Ajá. No, sí, sí. Sí, sírvelas. Mira que ya se está aliviando, aliviando. No, no, activa la de arriba. No, 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 sí. Dime que ya. ¿Segura? No, verdad, no. No, con este idiota, no. Es que date prisa, es que con este bicho puedes, sí, no puedes tardar. ¿Dónde está la otra? Ahí hay una. No, pero no es este. Pero espérate. Es mami. No, pues, pero trata de... Está listo. ¿Será marcarla otra vez, amigo? Porque no hay otra. Pues no sé. Sí, la otra no te la marca. Ahí está. Sí, sí, corre. Sí, era de amigo. Uy, ahora esto. ¡Ay! ¡Ay, qué faltó! Ya, ya, ya. Corre, corre. Dime que ya. A ver, atrás, voltea atrás, sí. Es. ¿Para pagarlo o para no sé, pero... ¡Ah! Ya, pues... Sí. No hace falta que ese fuera el de la... el ventilador. ¿Verdad? Hace falta. No, pues no lo sé. No, espera. Ya si nos morimos, pues lo reiniciamos y ya sabemos hacerlo. Y ya no nos hace daño. Sí, no sé. Che, era que no tiene lámpara. Sí, está en la escalera. Es para arriba, pero... Y no sabes si subir o no. ¿Puedes correr? Sí, bueno, ahí los dos. Yo me estaba acordando, ¿revelamos los rollos? Sí. Sí, sí, los revelamos. Pero todavía nos faltan, ¿no? ¿Rollos? No sé, yo nada más me acuerdo que revelabas dos fotos en el original: la del zombie. Ajá. Y la de Rebeca, ¿no? Ah, sí. Y luego está que no tiene lámpara. El peor capítulo del día de hoy. No me dieron mi lámpara. Inspección septiembre. Hace el mismo, ¿no? Con la nueva pulsera que acaba de llegar, por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición. En cuanto al informe del otro día sobre la incineradora, no es nada, probablemente algún resto de basura grande. Le echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe.
Porque si activas algo y llega el pinche Mr. X. Niño, ve para dónde corro. Ajá. ID wristband required for entry. Pero mira, si te lo mata ahí. Pues abrieron, si hicieron más opciones, ¿no? Pues no se veía. Ajá. Puedes entrar por allá, ¿verdad? Sí. Mira la pulsera. La pulsera. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that. And you won't die alone. Okay. Bueno, no lo sé, eso es. Lo seguro es que se va a morir. Sí. Cambia. Pues sale de regreso a la puerta. Ya con la pincel. Visitor clearance confirmed. Your ID is authorized until October 1st. Please return before this date. Not gonna happen. Sí, de hecho no. A ver, ahí doble. ¿De dónde venías? Porque también me noté. De aquí. Vienes de ahí. No. Entonces hay el camino de allá. Y el camino de acá que está cerrado. El de atrás. Ya quedó este, digamos, limpio, por así decirlo. Vamos a ver, vamos a ver. Hola. Con Ida no salía en Mr. X, ¿verdad? Ni el otro. En el lado A, no. En el lado B. Sí. Game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. If you don't cooperate, I'll get a sample from the nest. Over my dead body. When I need him.
Ada? Damn it. Ada? Where are you? Recuerda que cuando jugaba el Resident 2, siempre me confundía por ir a andar a Clear B, pero cuando tenías que usar los elevadores, ya ves que cada quien usaba un lado, ¿no? No, me perdía, por más que lo jugara. ¿Sabes si salvarlo? Sí. La zona está igualita a algo de Resident Evil. Cuando te escondes, ¿no? Que va pasando y te va, así como buscando. Ajá. ¿Soy yo o sí? Y es esta. Tiene ese aspecto, ¿no? Ay, no digas. Puerca. Se ve bien. That's a pleasant smell. Sí, pero si se oye el ese como otro monstruo. Sería. Ya no tengo idea. Ya no es el coco. Cuando William nos agarró. Ah, vamos a ver la escena, supongo, de cuando llegan a robar el virus, ¿no? Porque no hay otra forma de verlo. Sí, acuérdate que con Birkin, cuando te agarró una vez, no te lo marcó. Y tú apretaste el botón y te zafaste. Mira, ya es de los. Del equipo de Hong. ¿No? Ajá. La cosa es. Bueno, yo. Quiero ver dónde está Hunk. Hay que ver el video. ¡A la videoteca! Es que Hunk es de mis personajes favoritos, bro. Y misterioso, ¿no? Porque más allá de. Después ya de todas de Resident 2, ya ves que lo único que sabemos de él es en Code Verónica, ¿no? Que encontramos con un. Un documento. Ajá, un file. Un file y ya es todo lo que hay. Y creo que sale también en Outbreak. Pero seguro. ¿En Outbreak? Ajá.
No lo sé. Nada, es un cachito. Pero no puedo si salí en el 1 o en el 2. ¿Qué dice? No. Supongo que esta es una llave. Sí. Por el otro lado, ¿no? Pues a ver, prueba los lados. Ahí lo agarré ahorita. Sería cosa de bajar toda esa cosa que se queda al otro lado. Sí. Shit. Y allá del otro lado vemos. Fallaste por un poquito. ¿En serio? ¿Qué? Sí. Ahora sí la lamparita, ¿verdad, Diego? ¿Y ahí camino? Algo así parece. A ver si por ahí hay una visión. No, ahí va algo. Pero la válvula. Ahí va. Pues baja, por eso no está ese motor. Algo cayó. Es shit de cocodrilo. Pues, ¿qué quieres que caiga del drenaje? ¿Qué te puedes esperar del drenaje? Un popodrilo. La porquería de... Parece que sí. A ver, corre, para que... Algo para que... Mierda. ¿Miren ese? A ver, pues ya que... Espérame. No, fue automático. ¿Automático? Sí, mira, porque yo vengo de allá. Y ahorita solito se trepó aquí y forzosamente ya no hay camino. ¿Sí, ahora puedes bajar? Sí. No, sí se fue yo. Le enterró. Ah, la granada. ¿Tenías dos? Sí. Ah, bueno. Pues le causó bastante daño, ¿no? Fue bueno, porque así no lo perdí el cuchillo. El cuchillo. Sí, porque no había forma de recuperarlo.
Oye, entonces es la... la más amorfa bebocha. La del virgen. Babucha de Cable del Car. Ajá. Interesting. Pero ahora, ¿a quién se la dejó? Porque ya ves que fue la que le dejó al Ben del otro, ¿no? Posiblemente la tenga ahí, no sé, cuando jugué a Resolver. Se me ocurre, o sea, no es... digo, o igual son enemigos recurrentes, ¿no? Poder, sí. Puede ser, o sea, uno de los cambios que tiene el juego es que estos güeyes sean recurrentes. Gracias. Las dos que perdimos. Sí. Where'd she go? No, pues hasta que no encontremos el, la clave. Correo a la sede de Umbrella. Director Owens, no dejan de sonar las alarmas por todo Nest. No sé qué está pasando, pero se oyen disparos y no puedo contactar con mi jefe de sección. Estamos atrapados. Envía ayuda de inmediato. ¿Será el equipo de Home quien me lo atacará? Director Owens, la situación es extrema. Nest ha sido contaminado con el virus. Es increíble, el sistema de seguridad no se activó. ¿Es cosa del exterior? No se me ocurre quién más podría ser. ¿Y por qué? Mayer y Kim han muerto. Yo no dejo de toser. ¿Por qué no me contesta? Ouch. Director Owens, tú has sido... tú todo el... ah, ¿neta? ¿Él lo liberó? No. A ver, bueno. Sí, no, porque lo está culpando. Sí. O sea, en el original eran las ratas las que se tomaban el virus que habían roto cuando vinieron a atacar a Virgil, a robarle la muestra, uh-huh, y se propagó. Ajá. Entonces, sería que igual las ratas, pero esta vez se propagó de otra forma. Pues, o si era el equipo de Hongos, lo mismo, simplemente Owens estaba trabajando para ellos. Trabajo. Sí, ¿no? Sí. No sé, ahorita qué encontramos, porque sí está más... sí, está cambiado. Lo cual es interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Le da como frescura al juego. Y rellenan huecos, algunos huecos, ¿no? Que podía, ajá, tener el otro. I don't like the sound of that. Ada. I'm coming, Ada. Sí, este Rick después está sonriendo. Pero no, como que ahora lo políticamente correcto. Pues ve lo que le pasó a Mortal Kombat. En Mortal Kombat 9, cómo las cobran los personajes, y Mortal Kombat 10 cómo cambia. Ah, la cita, sí. A ver, primero lo de la derecha. A ver, entonces... a ver, la de la, primero la derecha. Primero el archivo, ¿no? Ah, derecha, ah, derecha. No, lo agarró solito. Ahí está. Ahí está ya. Folleto, compañía constructora. Saludos del presidente. Gracias por su interés en la constructora Knights. Durante los últimos 20 años hemos tenido el honor de trabajar en el sistema de alcantarillado de algunas de las mejores ciudades del país, sin perder de vista nuestros principios fundamentales de diversión y diseño industrial superior. En Knights creemos que aunque nuestro trabajo sea subterráneo, nuestros diseños no tienen por qué estar por debajo. Más refinado que una reina, más pulido que un alfil y placentero como un peón. Nuestro trabajo traerá la victoria a todo el mundo. Ojalá nos encontremos en el tablero. Presidente de la constructora Knights, socio honorario de la Liga de Ajedrez, asesor del Club de Ajedrez de Raccoon, director del gremio de ajedrez Fischer, R.B. Fischer. Fischer. Okay. Digo, si lo pronuncié bien. Ahora sí la siento. Es que yo quiero ver la cita. A ver. No lo dice usar, ¿eh? No. Ah, pero es que este es de... a ver, salte. La derecha también te marca algo. A ver, así. Ya. Era así, perdón. A ver, a ver. El casero de Jill. Oh, please, stop.
No. Sorry, are you French? Don't hurt him. Those rats spread it. O sea, sigue siendo lo mismo. Yo creo que más bien lo de Lowens era. Sí, era Wins, ¿no? Que, sí. Que le soltó la información a estos güeyes, ¿no? O sea, que les sirve. Abrieron el paso para. Sí, pues igual. Bueno, para que entrara el equipo de Hong, ¿no? Sí. De hecho, es poquito antes, ¿verdad? De que comience esto. ¿Cuál? O sea, la llegada del Hong y su equipo. Se supone, porque a partir de él es que se propaga el virus, ¿no? Porque la ciudad no tiene el virus T, tiene el virus G, ¿o no? Sí. El T es en la mansión. Ajá. El video y me noté. Ah, no, entonces íbamos por la única puerta que había. No sé si te espices. Acá hay uno, acá no. Acá hay uno, acá no. O sea, hay tres en total. Desbloquear puerta del área 1. He perdido la cosa que indica cómo desbloquear la puerta del área U durante el caos del último traslado. Sé que tienes que meter un enchufe en cada terminal, pero si alguien recuerda dónde va cada uno, que se enrolle y comparta la información en este tablero. A ver, ¿cómo está mostrando? Seguro que el actor y el caballo están en la misma pared. Y que el alfil y la reina me van a morir. Diría que la reina y la torre están cara a cara. Supongo que tienes que las piezas que tienes ahí las tienes que mover, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es el aquí? Caballo. ¿Es qué? ¿Es un alfil? Sí, no, es casi un peón, ¿no? Sí, casi un peón. A ver. ¿Y es el aquí? No, ese es el peón. Ahí está. Este es la peón. Ah, ni lo agarré. ¿Será la reina? A ver, checamos. A ver qué te dice. Alfil. Tendremos que encontrar la pieza. La torre era entonces el que agarré que activó el puente. Porque era, tenía la. Tienes que regresarte. Tienes que regresar. Lados. A ver para allá. A ver, para el mapa, a ver qué es. Es que lugar cerrado. Y el otro te va a bajar, te va a subir. Sí, vamos al otro, ¿no? Primero. A ver qué hay. Sí. A ver, tengo lo que
Una de dos, te bajas por acá o te vas al otro lado. Hoy está bastante amplio, Y aquí veníamos, porque fue donde me dijiste, no, no te pares a la izquierda. Uy, pero es para porque acá está la válvula, mira. Yo estoy muy atrás. Y luego te fuiste para abajo. Y no te pudieras regresar. Escalar dando hacia abajo, sería como esto. Pues hay que intentarlo. Podría ser, ¿no? Oh, pero son muy chulos. Sería, a ver, prueba entonces el otro lado. Sí, vamos para acá. Estoy volviendo. Sí, vamos allá. ID wristband required for cable car entry. Supongo que ese para comprar. Era. Sí, no puedes entrar a ver bajo. A ver si. Use el recibo. El siguiente objeto ha sido entregado en la ubicación especificada en el pedido. Caja fuerte ignífuga por 1. La combinación está escrita con tiza en la parte de atrás de la caja. Recuerde borrarla antes de usar la caja fuerte. Con tiza. Ah, mira, ahí está. Sí, es cierto. Mira, izquierda 2, derecha 12. Izquierda 8. Izquierda 8. 2, 12, 8. 2. 12, 8. Ay, ay, te pasa. No, la regué. 2, 12, 8. Ay, mira. Para la escopeta. Mayor precisión. Combination, supongo que ya te van a quitar un espacio, ¿no? Porque ya más. Porque ya está más chuncha. A ver. No. Sí. Sí, ya tiene dos espacios. Sí, ya los está usando. No, tiene uno, ¿no? Sí, sí lo está usando. Sí. O sea, ya no hubo bronca. Ya está más pro. Bueno, ahora sí, entonces para acá, ¿no? Ajá. Tú lo vas a hacer.